Pulamuen, Mari Mari, Compuche y Compuguenui, le damos la bienvenida al informativo de Walking Tun TV Muley Sungu, donde hay novedad, donde hay noticias. Comenzamos la jornada de este día miércoles 16 de diciembre con mucha información, muchas novedades a nivel local, así que vamos a comenzar este informativo con las efemérides de la agencia TELA. Compartíamos las efemérides de la agencia TELAN. Ahora vamos a dar comienzo a la primera información del día de hoy, de este día miércoles 16 de diciembre. Tensión y disparos en Villa Mascardi durante militarizada diligencia judicial. La Justicia Federal realizó una diligencia en el Hotel de Parques Nacionales contiguo a la comunidad mapuche Lasquén Huincul Mapu en Villa Mascardi. A 35 kilómetros de Bariloche participaron casi 100 efectivos de fuerzas federales con dos tanques militares y carros hidrantes. Desde la comunidad denunciaron heridos por disparos, gases lacrimógenes y detonaciones contra sus integrantes. A las 10:45 los efectivos comenzaron a retirarse del lugar después de finalizada la inspección ocular. Mari Compuché. Sí, lo que pasó fue que a las 8 de la mañana llegó la fiscal Little con mucha policía, llegó con... lo primero que pasó fue que intervinieron todos los teléfonos, se cortó la señal, después llegaron con estos camiones, las tanquetas que trajeron hace poco y empezaron a gritar desde acá lo que es la tranquera, gente falopeada que traen la federal. Porque ellos son así, se dejan las falopas que secuestran y vienen acá re loco a gritar cosas y inmediatamente empezaron a disparar para la comunidad. De eso empezó a las 8 de la mañana y terminó hace media hora, 45 minutos. Terminó, cortaron el tránsito, todo, hicieron lo mismo que hacen siempre, ¿no? Cuando vienen a reprimir al mapuche. Bueno, ¿no les explicaron a ustedes en ningún momento de qué se trataba el operativo? No, para nada, no, eso no... Con nosotros no tienen que hablar, en realidad. Ellos, lo que yo creo, ¿no? Que ellos no tienen por qué venir a hablar con nosotros. Lo único que llegaron sí fue y dispararon. Y bueno, eso es lo que pasa casi a diario. Cada vez es más fuerte. A veces pasa alguien disparando, no sé, un par de disparos. Otra vez pasa esto, que disparan más de 500 tiros. Bueno, ¿cuántos efectivos pudieron ver ustedes? Y eran más de 100 seguro, sí, eran muchos.
varias camionetas, bueno, sí, todo el equipamiento, así que sí, mucha gente, y andaba la fiscal Litter, que fue la encargada de mandar a reprimir hace 3 años y encargada de fusilar también. Es parte igual del asesinato de nuestro Peñi Huechafe Rafael Nahuel Yem, junto a Gustavo Villanueva, junto a Patricia Bullrich, junto a Macri, junto a todos los que tenían interés capitalista acá en este territorio, ¿no? Así que ella fue la que vino hasta acá, hasta este lugar. ¿Hay heridos en la comunidad? Sí, heridos de bala de goma, y hay un Peñi que le rozó una bala en la pierna. Se supone que una bala de plomo, porque ahí está en la bolsa la cantidad de bala que dispararon, balas de plomo, municiones de plomo. Bueno, ¿dónde entendemos que se asentaron acá en la zona del hotel, ¿no? De Parques, que estaba pegado a la comunidad? Sí, ellos querían venir a hacer una supuestamente una inspección ocular que ya habían realizado hace 2 años aproximadamente, y bueno, venían por lo mismo, ¿no? Pero en realidad ellos venían a probar sus nuevos tanques, sus nuevas armas, y venían a reprimir directamente a nosotros. Otra cosa, creo que ese hotel se está cayendo a pedazos, no creo que sea tanto el interés por eso, ¿no? Bueno, ¿cómo está el resto de la comunidad? Porque entendemos que hay mujeres, hay niños, muchos chiquitos aquí en la comunidad. ¿Cuál es la situación de ellos? Sí, están bien, están bueno, fortalecidos, porque estando en el territorio uno está fortalecido. Así que siempre unidos con nuestra gente. No solamente de esta comunidad, sino que de otras comunidades que se han comunicado ahora, que se están comunicando. Así que sí, muy fortalecido, los que sean los niños, las familias, la Somón, muy, muy fuerte acá, fortalecido por el Nehuen de Rafa Nahuel, que nos protege, que los cuida ellos. Tranquilamente le podría haber llegado a cualquiera una munición de plomo. Así que esa es nuestra creencia, nuestro Kimun, nuestra Rakisuan. Cambiamos el eje de la información. El ministro de Transporte de la Nación, Mario Meoni, y la gobernadora Arabella Carreras firmaron este martes los convenios de asistencia para la construcción de 2 terminales de ómnibus en San Antonio Oeste y Bariloche, con una inversión de 763 millones de pesos. Además, se detallaron aspectos de las recientes firmas para rehabilitar el tren norpatagónico. En este caso particularmente, en ambas localidades, para nosotros es muy importante el desarrollo, entendiendo que son 2 ciudades de carácter turístico claramente, y que el agregado de la puerta de ingreso a una ciudad es algo sumamente importante. Llegar a una terminal acorde, que dé seguridad, que dé tranquilidad, es la primera imagen que tiene un turista. El primer impacto es el lugar que te bajás. Y si el lugar que te bajás no está acorde a las necesidades, seguramente que después cuesta mejorar la imagen en general, aunque ambas ciudades son muy bellas y tienen una situación, además de naturaleza, enorme de belleza que suple esa situación. Pero la verdad que sí podemos hacer todo el combo completo de que sea bello desde el arribo hasta después, el momento que se van, mucho mejor. Y la verdad es que en un plan de desarrollo integral que tenemos de terminales de ómnibus a lo largo y ancho del país, creemos que esta provincia tiene que tener estas y otras, por supuesto, que serán las primeras 2, porque son las 2 más importantes o las más urgentes por hacer. Por esa razón hoy, a pesar de estar ya a fines de diciembre, nosotros queríamos estar antes que termine el año. Porque además, y quiero agradecer la presencia de los legisladores nacionales, o de la legisladora nacional, legislador nacional, también hemos tenido un fuerte compromiso del Congreso de la Nación en apoyarnos, en poder tener un presupuesto acorde que nos permita volcar recursos para esto. Las terminales son un viejo anhelo, que han sido, también han tenido su historia de frustraciones, lo veníamos conversando, así que realmente tenerlo garantizado a partir del aporte nacional, además de que la de Bariloche tendrá el 50% de aporte de la provincia, es un logro, es la superación de una serie de etapas que queremos dejar en el pasado para poder mirar hacia adelante. Más de 1 millón de turistas arriban a esta región, unos 500, 600 mil turistas al año arriban a la región de la costa,
con lo que somos un destino elegido. Bariloche es el principal aeropuerto de cabotaje del país en el invierno, quiere decir que es un destino realmente top en el anhelo, en el deseo de los argentinos y de muchos extranjeros. Creemos que obras de infraestructura como esta, como las obras de saneamiento, porque tenemos obras necesarias para el turismo que son visibles y otras que son indispensables pero que quedan enterradas, como el colector costanero que con el financiamiento nacional estamos haciendo ahora, colector cloacal, porque 1 millón de turistas sobre la infraestructura de una ciudad de 160, 170 mil habitantes realmente es altamente impactante. Y estas obras nos ayudan además a preservar este magnífico paisaje, este entorno, la calidad del agua que tenemos aquí. Así que todas estas son inversiones del Estado Nacional que acompañan a la fuerte inversión del Estado Provincial. El Ejecutivo Municipal presentó el régimen tributario previsto para el próximo año en la audiencia pública desarrollada el pasado lunes por la tarde, donde solo participaron 2 oradores que rechazaron los aumentos. Uno de los expositores fue Alejandro Bacari, primer vocal de la Junta Vecinal del barrio Costa del Sol. En su alocución dijo que, entre otras cosas, que no es el contexto adecuado para ningún aumento. El problema de la necesidad de recursos del municipio es endémico, no es un problema de ahora. Creo, como en muchas cosas, que el COVID lo único que hizo fue patear el tablero de alguna manera. Por ejemplo, yo vivo en el barrio hace 35 años. Originalmente era zona rural y se pagaba una tasa municipal muy, muy pequeña, que no era importante. Nos han ido rezonificando, además del ajuste inflacionario normal de la tasa, nos han ido cambiando de zona. Hoy creo que somos zona 1. Y la verdad es que el barrio está igual que hace 35 años. No hay nada que haya hecho el municipio en cuanto a mejora de servicios, salvo, tengo que reconocer, la última participación en el arreglo un poco del parque que se va a hacer con la bicisenda, que está bueno, que puede indudablemente ha erogado alguna participación. Pero sigue siendo las mismas calles de tierra, el mismo alumbrado que es escaso, no tenemos cloacas, el lago está súper contaminado en la zona porque la planta potabilizadora no alcanza, más allá de que tengan o no responsabilidad en eso. La realidad es que ante un tributo que es mucho más grande que antes, hoy, que se paga por metros de frente, básicamente, no hay un servicio a la par. No hay poda preventiva, por ejemplo, que según tengo entendido es responsabilidad del municipio en la vereda pública, en los árboles que están en la vereda. No hay recolección de residuos forestales. Lo hemos planteado muchas veces. Es increíble que tengamos que pagar los vecinos si queremos un cartel para un badén, si queremos que se lleven las ramas. Si bien los árboles son nuestros, el tratamiento en sí del residuo, desde si yo tiro un colchón o necesito, puede haber un día de la semana, puede haber un día particular del mes, pero en algún momento es el municipio quien tiene que recolectarlo. Entonces el planteo, esto de que siempre necesitan más por menos servicios, porque en definitiva somos cada vez más vecinos, con lo cual el ingreso del municipio es siempre más, las calles son prácticamente las mismas, entonces obviamente ese dinero debe ser para cubrir otras cosas y no los servicios retribuidos, que es el espíritu de la tasa de servicio retribuido. No un impuesto sobre el valor del inmueble ni nada por el estilo, porque ya tributamos otros impuestos que son representativos o proporcionales al valor fiscal del inmueble.
Por eso la tasa municipal siempre se llamó tasa de servicio retribuido y no un impuesto. Finalmente, en el ejemplo que usted dio de la patente, Quintana, no es un ejemplo justo, porque las patentes también considero que son un disparate. De hecho, en muchos países del mundo, la patente es un cargo fijo al vehículo y no proporcional al costo del vehículo. Pero como el espíritu de todas las cosas en la Argentina, en función del hacer caja, se termina desvirtuando. Y entonces los que tienen algo más tienen que pagar por los que tienen algo menos. Y eso no tiene límite. Y en un punto se termina legislando solo para la gente que tiene menos. En algún momento se lo comenté al intendente. Yo no digo que no hay que hacer cosas en los barrios que más necesitan, por Dios, estoy de acuerdo. Pero no sirve si lo único que hace es incrementar la pobreza. Y a mí me parece que eso es lo que hace. Y el entretanto, el justificativo de no podemos recolectar, no podemos resolver esto, no podemos resolver aquello. Venimos, hacemos un badén y lo hacemos mal, y viene el que nivela la calle de tierra y se lleva puesto el badén y hay que volverlo a erogar. Entonces, lo que hay que hacer es eventualmente las cosas de otra manera, de otra forma, con otras capacidades también. Como dijo un chico hace poco por la radio, no puede ser que se hagan obras en el siglo XXI con métodos y costos del siglo XIX. Esto es, desde pintar, no sé, las líneas de los cruces de senda peatonal. Hay que hacerlo con máquinas, hay que cuidar esas máquinas, y si no están en condiciones de hacerlo ustedes, tendrán que contratar otros servicios. Pero no es excusa los costos, porque los costos municipales son un problema histórico desde que yo tengo uso de razón. Así que a mí también me parece que no es el contexto para un aumento de ningún tipo. Ahora vamos a compartir un informe de Barricada TV. Tiene que ver con que condenaron al empresario Ricardo Prieto por la contaminación y muerte de Nicolás Arévalo. Así lo decidió el Tribunal Oral Penal de Goya este lunes. Al productor hortícola le dieron 3 años de prisión condicional por provocarle la muerte al chico de 4 años y generarle lesiones a su prima Celeste Esteves. En el año 2011, los niños tomaron contacto con líquidos y gases provenientes de la tomatera cercana a sus casas. Nicolás sufrió una intoxicación aguda seguida de muerte y Celeste permaneció 3 meses en terapia intensiva del hospital Garrahan, donde logró sobrevivir. Condenando al procesado Ricardo Nicolás Prieto en condiciones personales referenciadas en auto a la pena de 3 años de prisión de ejecución condicional. Así se expidió el Tribunal Oral Penal de Goya. El horticultor Ricardo Prieto fue declarado culpable por el homicidio culposo del niño Nicolás Arévalo y de las lesiones graves de Celeste Esteves, causadas por las fumigaciones en la localidad de La Valle, provincia de Corrientes. La condena de 3 años de prisión condicional dejó en claro la responsabilidad de Prieto. Sin embargo, no será encarcelado y eso deja emociones encontradas. Para el doctor Herminio González, abogado de la familia Arévalo, la sentencia es un tanto ambivalente. La justicia de alguna manera reconoce un hecho grave, pero a la vez pasa caminando por frente a nosotros y se va en libertad y nunca va a estar ni medio día detenido. Si bien el pedido de la querella era la pena máxima de 5 años de prisión efectiva, el doctor González rescata la importancia de los 9 años de lucha que viene llevando la familia y asegura que la sentencia significa un importante precedente. Esta lucha no fue en vano, esta lucha tiene una sentencia condenatoria a un productor de la zona de La Valle por la implementación de químicos que dañan, que matan y que dañan a la salud de nuestra población. Por su parte, Josefina Arévalo, tía de Nicolás y Celeste, expresó cierta tranquilidad de saber que la verdad salió a la luz. No estamos felices, pero sí cumplí mi palabra del culpable de la muerte de Nicolás, que hoy tiene una sentencia. Salió la verdad a la luz por primera vez, pero mi angelito hoy puede descansar en paz porque la tía cumplió con su palabra. Regresamos aquí a la localidad con toda la información. El intendente Gustavo Genuso
se refirió a la reapertura del turismo y la gran cantidad de casos positivos de COVID-19. El mandatario municipal indicó que están preocupados por toda la situación, pero que se está trabajando para abordar por un lado la enfermedad y por el otro la economía de la ciudad para que se pueda trabajar. Siempre un poco preocupado, digamos, ¿no? Siempre preocupado por todo, pero siempre haciendo el equilibrio, como siempre digo, es un equilibrio muy fino entre la enfermedad, los casos y la cuestión económica, porque los trabajadores necesitan trabajar. Vos fíjate que desde que se abrió el 4 y un poquito antes con la prueba piloto, empieza a haber movimiento de trabajadores que tienen una oportunidad de dignidad, porque si no, con las ayudas oficiales que llegaron de Nación, es muy por debajo de lo que él estaba acostumbrado a percibir y se va desgastando mucho su situación de trabajador. Entonces nos parece que hay que hacer un equilibrio, que hay que tomar algún riesgo, porque si no el otro riesgo es el hambre, digamos, entonces tampoco eso puede ser posible. Pero bueno, siempre muy cuidadosos de lo que estamos haciendo. La verdad que nos preocupa, como a todo el mundo le preocupa la famosa segunda ola, nos preocupa que los sistemas de vacunación se puedan hacer efectivos, la verdad que la provincia ha dispuesto toda una estrategia, pero tiene que estar la vacuna, ¿no? Ya comenzaron a llegar los viajes egresados, ayer llegaron turistas de Buenos Aires para presenciar el eclipse, se empieza a mover la rueda. Sí, viajes egresados muy poquitos, son 100 chicos, una cosa así, pero bueno, una empresa chica que se empezó a mover con las nuevas cuestiones del turismo, ¿no? Moviéndose en burbuja, bla, bla. Pero bueno, nos parece que mover esa rueda, vos fíjate, que lo de los viajes egresados, que es muy pertinente tu pregunta, la gente que trabaja para los egresados no es la misma que trabaja para otro tipo de turismo, en general no es la misma, puede haber alguno que coincida. Entonces es un nicho que es el 10% del turismo de Bariloche, que se maneja con gente que trabaja exclusivamente dedicada al turismo joven, mucha, que si no está el turismo joven se queda sin trabajo. Feley Pulamuén, Puñañas, nos vamos a una breve pausa aquí en Muley Sungú, ya regresamos con más información. Inicio de espacio publicitario. Escuchamos hablar de inclusión y pensamos en algo enorme, inabarcable, tarea de otros. Pero no, la inclusión es eso que se construye en lo cotidiano, en cada acto. Cuando entendemos que somos parte de un mismo equipo, cuando nos damos la oportunidad. El partido de la inclusión lo jugamos con todas y todos. Súmate a nuestro equipo. Jugá por la inclusión. Fin de espacio publicitario. Estamos aquí de regreso con el informativo Muley Sungú, donde hay novedad, donde hay noticias, como se traduce al castellano. Una inspección ocular con balas de gomas en Villa Mascardi. Una diligencia dispuesta por el juzgado federal de Bariloche en un predio lindero a la comunidad mapuche Lafken Huincul-Mapu derivó en represión de las fuerzas federales. La LOF Lafken Huincul-Mapu denunció que luego de finalizada la inspección ocular, en el otro extremo de la comunidad se iniciaba un incendio intencional y una camioneta de la policía que se retiraba del lugar. ¿Cómo evalúan el tema, sabiendo que si fue una inspección ocular derivó en esta situación? ¿Cómo ustedes van viendo
un posible desalojo, teniendo en cuenta que hace unos días un tribunal de impugnación ratificó el desalojo del predio que reclama el Obispado de San Isidro. Sí, nosotros, bueno, este territorio lo recuperamos hace 3 años, ¿no? Y de ahí fuimos haciendo nuevas recuperaciones. Y bueno, sí, si llega a haber un desalojo, nosotros vamos a seguir en la misma posición de resistir. No sabemos qué puede pasar, pero sí, lo que estamos convencidos es lo que hacemos, dónde estamos y por qué luchamos nosotros, así que vamos a seguir en esa posición. Bueno, ¿qué tiene que pasar para que esto pueda llegar a vías de solución? Como le decía hoy a su colega, ¿no?, que nosotros lo que se necesita para el pueblo mapuche son políticas serias que lleguen a cumplirse, que se cumplan los convenios, que se respete a nuestra sangre, a nuestra gente, a todas las comunidades, ¿no? Creo que cumpliendo con los convenios se podría calmar todo esto, cumpliendo que no se venga a reprimir más a la comunidad, que no se armen más montajes, que no se haga más persecución mediática ni judicial, se puede tranquilizar esto, ¿no? Pero bueno, todavía pasaron 3 años y en parte yo no confío en la justicia Winca, ¿no? Pero pasaron 3 años y todavía el asesino que mató a Rafa sigue libre, así que me parece que todavía falta mucho, ¿no?, para que se resuelva algo, digo. Bueno, ahora ha estado usted aquí, pero el resto de la comunidad se acaba de ir a muy cerca de aquí, en la zona de gas del estado, donde después de que finalice el operativo comienza un foco de incendio, ¿no? Sí, en realidad los peñis bajaron a ver acá la ruta y vieron que estaba la camioneta de la policía. En eso fuimos a ver y habían prendido fuego la policía provincial. Fuimos a ver en realidad qué estaba haciendo la policía, ya se habían ido y estaba prendido fuego el lugar ese. Bueno, lo que estaban diciendo es que el fuego está avanzando, ¿no? Se está corriendo en este momento. Sí, sí, se está quemando adentro. Es una parte que nosotros recuperamos, que ya la vez pasada igual fue incendiada por la policía. La justicia también comprobó que la policía fue la que incendió eso, solamente que nunca muestran la prueba cuando realmente son las cosas así, ¿no? Cuando hay algo en contra del mapuche sale por todos lados, pero cuando son ellos no lo mencionan. Así que eso la vez pasada estaba comprobado, que habían quemado una casilla, y ahora hay que ver lo que pasa ahí. Más allá de la obvia, de la obviedad de la pregunta, ustedes no fueron, ¿no? No, nosotros estábamos de este lado, recién se acaban de ir la policía. Y bueno, nosotros fuimos a ver qué hacía la policía allá de aquel lado, porque dijimos, bueno, capaz que vienen de este lado y de aquel lado están atacando. Entonces fue eso, ¿no? Y lo que había pasado es que ya estaban prendidos fuego y no se puede controlar, no lo pudimos controlar nosotros. En un video que se difundió por las redes sociales, la comunidad Lafken Huincul Mapu denunció el incendio intencional luego de finalizada la inspección ocular. Los integrantes de la comunidad trabajaron para evitar que las llamas se propaguen al bosque mientras se esperaba a los bomberos para aplacar el incendio. Estamos acá después de el operativo que empezó a las 7 de la mañana. Han visto las personas de la comunidad el incendio, han llamado a bomberos, a SPLIF, porque las propias fuerzas policiales han incendiado este lugar, han venido con baldes, con palas, para apagar este incendio en pos del resguardo que vienen diciendo. Son ellos quienes están resguardando el territorio, están yendo hacia el incendio para apagar esto que ha sido generado por las Fuerzas Armadas cuando venían supuestamente por una inspección ocular. Están yendo a pagar. Damos paso a otra información aquí en Muley Sungú. El mandatario municipal Gustavo Genuso habló sobre el programa de suelo urbano que impulsa la provincia de Río Negro. También se refirió a los lotes con servicios que está gestionando el municipio.
inauguración de una red de gas, esta vez en el este de la ciudad. Sí, la verdad que venimos silenciosamente trabajando en las redes de gas, esta en particular, que la construyó y la financió la empresa Camusi, pero como yo decía recién, lo bueno es no solo las empresas, que uno son grandes entidades que por ahí uno no llega, sino las personas que lo componen, y la gerencia local de Camusi siempre estuvo dispuesto a trabajar en conjunto con el municipio para llevarle el gas, como hemos hecho en el Vivero, en el Barrio Argentino, estamos haciendo en La Habana, que creo que la terminamos la semana que viene, esta de acá, más todo lo que significó y significa toda la obra de Nahuel Huén Malvinas, que ya la vamos terminando, pero que ya hay más de 1.500 familias que se pueden conectar, cerca de 1.000. La verdad que es un trabajo silencioso, pero que trae calidad de vida, salud, mejoras en la economía familiar. Realmente estamos muy contentos, muy contentos. ¿Cuántas familias se benefician con esta red de gas? Bueno, este es un barrio chiquito, el Marí Marí, unas 50 familias, eso creo 43, que son las que componen el barrio, con las que también debemos decir que trabajamos en conjunto y bien, porque uno de los requisitos que le ponemos es que alrededor del 70% del barrio se conecte, de manera que, digamos que se haga la inversión de la obra, pero para los vecinos que realmente se van a conectar, y todos aceptaron, y lo venimos trabajando con ellos día a día. Tenemos una persona que trabaja este tema y lo representa, así que estamos muy, muy contentos de esto. La gobernadora Arabella Carreras acompañó la presentación de las 50 unidades 0 kilómetros que la empresa Vía Bariloche incorporó para su ruta entre la cordillera y el Alto Valle. También estuvo presente el ministro de Transporte de Nación, Mario Meoni. Realmente, con años como los que hemos vivido, tan duros, tan complicados, nosotros reconocemos, sabemos, reflexionamos permanentemente que solamente hay una salida. Es decir, cuando nos preguntamos cuál es la salida que tiene nuestro país, nuestra provincia, nuestras ciudades, cómo salimos de esta situación tan crítica, y la respuesta es muy clara. Solamente podemos salir produciendo, solamente produciendo. Para eso es estratégica la alianza que podamos lograr con el sector privado y fundamentalmente con aquel sector privado que está dispuesto a invertir en nuestro país, a invertir en nuestra provincia, a quedarse en las buenas y en las malas. Estamos hoy presenciando ese compromiso, es decir, más allá de lo que podamos decir, más allá de lo que podamos prometer, cuando presentamos una flota como esta, que va a recorrer las rutas rionegrinas, que va a unir a Neuquén, nuestra provincia hermana, con Río Negro, que va a transportar de la mejor manera a nuestros ciudadanos, que son en definitiva los beneficiarios directos de estas inversiones, sin duda nos dan muchas ganas de decir: tenemos una oportunidad de salir adelante. En este momento es un momento auspicioso para poder hacer esta presentación. Pasamos tiempos más oscuros en estos últimos meses. Hoy es un momento auspicioso, está empezando a volver nuestra gente, está empezando a volver el turismo a nuestras regiones, empezamos a recuperar esa otra clave para el desarrollo económico, que es el movimiento de las personas. Y cuando Germán decía que yo hablo de la visión de la necesidad de incorporar tecnología, de modernizar el sistema del transporte, de cómo ganar mayor eficiencia en cada lugar, encontré en esto una empresa que es un modelo. Si no, nos pasa lo que hablábamos hace un ratito en la conferencia de prensa, ¿no? Que se hace imposible sostener el transporte, se hace imposible sostener el transporte urbano, se hace imposible sostener el transporte de larga distancia. Solamente la salida es la compensación del Estado. Y la verdad es que esta empresa ha mostrado que se puede construir un modelo sumamente eficiente, con tecnología, mucha y muy bien aplicada, con orden, con una empresa familiar que está encima de cada uno de los temas. Estos buses o colectivos cero kilómetro hermosos que están acá,
son una muestra de que cuando las empresas quieren crecer, quieren progresar, quieren hacer las cosas bien, se puede. Obviamente se puede trabajando, dejando el alma en las empresas y aportando todos los días un granito de arena para que la empresa siga creciendo y así el transporte de la República Argentina. El ministro de Salud, Ginés González García, alertó que en Latinoamérica está ascendiendo el número de contagios de coronavirus, aunque aseguró que en Argentina no hay saturación en la atención sanitaria. Sin embargo, evaluó que es necesario que aumenten los cuidados de cara a las fiestas porque sigue habiendo circulación comunitaria en el país. Nosotros venimos siguiendo obviamente día a día la evolución de la enfermedad y si bien auspiciosamente hemos visto un descenso muy importante en todo el país en las últimas semanas, notamos que desde hace unos días está tendiendo a estabilizarse ese descenso. Junto con ello, la situación en América del Sur y particularmente en los países limítrofes de la Argentina, en realidad es que está ascendiendo. Se ha flexibilizado bastante la conducta y en muchos casos se ha dejado de cumplir con algunas de las cosas que decimos, uso del barbijo, comportamiento colectivo, distancia, reuniones sociales. Y todo esto, obviamente, no es ningún secreto, en Argentina sigue habiendo circulación comunitaria, con lo cual, si aumentamos la circulación de nosotros, los argentinos, va a incrementarse la cantidad de argentinos que estén en situación de riesgo. Como vienen las fiestas y como vienen las vacaciones y no queremos de ninguna manera que esto se entorpezca, es necesario, y habida cuenta que hay más flexibilidad, es necesario que se aumente el cuidado. Y eso es lo que estamos tratando de exaltar cada uno de nosotros. Aumentar los cuidados, mantener las circunstancias que decimos que hay que cuidar, volver a viejos comportamientos que hemos logrado con los argentinos durante un buen tiempo y que ha significado, por supuesto, poder tener bajo control a toda la pandemia y no queremos perderlo ganado, sobre todo cuando tenemos la esperanza de una vacuna tan próxima. Nos vamos a ir a una breve pausa aquí en Muley Sungú. Ya regresamos, quédese allí del otro lado de la pantalla. Inicio de espacio publicitario. Formas correctas de usar el barbijo casero. Lávate las manos antes de ponértelo. Ajustalo a las orejas. La nariz y el mentón van adentro. Usalo al salir de casa, en el trabajo, en los momentos de descanso. No lo toques. Lávalo al regresar. Volvé a lavarte las manos con agua y jabón. Usar barbijo casero es responsabilidad de todos. Él se llama Fernando, 52 años. Pero a veces puede llamarse Nacho Fútbol y tener 14. Otros días puede ser Iván Leyenda, fanático de los juegos online. O también arroba Sabritrap. Nacho Fútbol, Iván Leyenda y arroba Sabritrap son la misma persona. Un acosador. El grooming es el acoso sexual contra niños, niñas y adolescentes por parte de un adulto a través de medios digitales. Los abusadores utilizan perfiles falsos para captar a sus víctimas en internet. Habla en familia sobre grooming. Contales la importancia de proteger sus datos personales. Infórmate más en argentina.gov.ar/grooming. Fin de espacio publicitario. Aquí estamos en el último bloque de Muley Sungú con más información. Una mañana de tensión se vivió este miércoles en Villa Mascardi, en el lugar donde hace 3 años, el 25 de noviembre del 2017, un comando del Grupo Albatros de la Prefectura Naval Argentina asesinó al joven mapuche Rafael Nahuel, hecho que aún no fue esclarecido por la justicia. La fiscal federal Silvia Little encabezó la inspección ocular en el lugar
desde la LOF, la Kenwin Kulmapu, denunciaron que la policía disparó balas de goma y gases lacrimógenos hacia la comunidad. Bueno, ¿ahora cómo siguen desde la comunidad? Ahora hay que seguir como todos los días. Si llega otra represión en 2 días, en 3 días, igual vamos a seguir igual. Tenemos que seguir fortaleciéndonos, seguir saliendo adelante, seguir por nuestras autoridades, por toda nuestra gente que sufrió tanto, por nuestro Peñi, Weichafe, Rafael Nahuel, Yem, por nuestro futuro, por el futuro de nuestros niños, de toda nuestra gente del Pueblo Mapu, ¿no? Que sirva un poco de ejemplo y que se sepa que el Winca hace 150 años nos robó el territorio y nosotros lo que estamos haciendo es volver a recuperarlo, ¿no? Que se sepa que estamos con fuerza y de ninguna manera nos vamos a ir ni vamos a retroceder desde este lugar. Así que... Bueno, ¿qué se le puede decir a la gente que no entiende el reclamo o que no coincide con el reclamo porque dice que ustedes se encapuchan y que tiran piedras? Y es muy difícil de explicarle algo o decirle algo, ¿no? Porque para ellos nos dicen por ahí terroristas, ¿no? Que esa palabra igual es media como un invento para justificar por ahí tanto robo que le hace un país a otro. Llamarlo terrorista, a nosotros nos tratan de terrorista, de delincuente por andar con capucha. Nosotros si andamos sin capucha empezamos a ser judicializados, sin ningún tipo de prueba, sin nada. Seríamos judicializados e intentado sacar de este lugar, ¿no? Así que es muy difícil de que entienda también la sociedad, porque la mayoría de la sociedad, como decía, es racista. No escucha al otro, solamente escucha a su alineamiento de sociedad. No escucha a la gente pobre, así como no nos escucha a nosotros y no discriminan a la gente que vive en los barrios altos. Discriminan al laburante que va y le construye la casa, al que le corta el pasto. Así que es muy difícil y no creo que lo entienda tampoco y van a seguir en la misma posición. Calculo que después de esto van a estar comentando que por qué no mataron a uno, ¿no? Y para eso creo que va a faltar mucho para que cambie. No sé si va a cambiar. Bueno, ¿algo más que haya quedado para decir? No, que seguimos acá en el territorio, fortalecido con nuestras autoridades, seguimos haciendo Kipun, seguimos estando acá, volvimos, renacimos con más fuerza. A todas las comunidades que quieran acercarse, ya saben que acá somos mapuche. El que quiera hablar, que puede acercarse también, o tenga alguna duda, se puede acercar. A conversar con nosotros, que siempre que sea mapuche tiene la posibilidad de entrar al territorio, hablar con nosotros, con nuestras autoridades. Tenemos que unirlo como mapuche, no tener ningún tipo de diferencia, porque en realidad el que nos viene a matar y el que nos viene a sacar el territorio es el Winca. Así que eso sería un poco para nuestra gente. Necesitamos más y mejor Mercosur, así lo dijo el presidente al participar de la cumbre del bloque. El presidente Alberto Fernández sostuvo hoy que el Mercosur es el proyecto político regional más importante para toda la Argentina y bregó para que el bloque se convierta en la nave insignia del desarrollo sustentable, la innovación tecnológica y la inclusión social. Quiero agradecer especialmente a mi colega, el presidente de la República Oriental del Uruguay, Luis Lacalle Pou, por los esfuerzos realizados por su gobierno para llevar adelante la agenda del Mercosur bajo esta emergencia sanitaria provocada por la pandemia del COVID-19. A pesar de estas dificultades, el Uruguay logró organizar con éxito esta reunión ordinaria del Consejo del Mercado Común y Cumbre de Jefes de Estado. La Argentina, como siempre, apuesta a la región como clave del desarrollo humano integral. El Mercosur es el proyecto político regional más importante para nuestro país. Es una política de Estado. Y sentimos que es una vocación de nuestros pueblos. Por eso quiero compartir con ustedes el sueño de un Mercosur distinto. Un Mercosur convertido en nave insignia del desarrollo sustentable, de la innovación tecnológica y, por sobre todas las cosas,
de la inclusión social. Superar esta pandemia supone que construyamos un continentalismo solidario, entendiendo, como suele decir el Papa Francisco, que en ningún lugar del mundo, tampoco en América Latina, nadie se salva solo. No necesitamos menos Mercosur, necesitamos más y mejor Mercosur. Con esa sabiduría asociativa e inteligencia colectiva, en primer lugar, vamos a hacer que el Mercosur sea más y mejor. Eso implica construir un eco-Mercosur. Tenemos la inmensa oportunidad de consolidar nuestro espacio común como un modelo regional bajo en carbono y sustentable. Inauguraron la red de gas en el barrio Mari Mari. Este martes, el intendente Gustavo Genuso y el presidente y autoridades, perdón, de Camusi inauguraron la obra. Los avances de servicio llegarán al barrio La Habana en las próximas semanas. Desde el municipio, además, recordaron que estuvieron a cargo de la lógica junto a los vecinos, del armado de las redes internas y del asesoramiento en cuanto a los gasistas matriculados sociales. Mira, nosotros tenemos dos vías ahí. Hay una vía municipal, porque nosotros también tenemos instituto de tierra, donde vamos a generar lotes con servicios, que eso lo vamos a hacer por parte del municipio. Ahí están los concejales debatiendo algunos pedidos que le hemos hecho. Y el plan suelo urbano de la provincia, sí, hay varios emplazamientos, muchos de los cuales ya están trabajados con cooperativas, grupos precooperativos, gremios, que le estaremos presentando mañana justamente a Laura Perilli, que es la encargada de suelo urbano. ¿Se puede adelantar cuáles son? No, lo he dicho varias veces, pero son gremios como Aliara, como Luz y Fuerza, Cooperativa, la zona de del Frutillar que no se hicieron las viviendas, la zona de 35 hectáreas que no se hicieron las viviendas, que hay terreno y falta la infraestructura, ¿no? Damos paso a las farmacias de turno para este día, miércoles 16 de diciembre. Iberia en 20 de febrero 410, Luna Lance en Onel y Yatasto, Total en Gallardo 71, que está abierto hasta las 23 horas. Repetimos las farmacias de turno para este día, miércoles 16 de diciembre. Farmacia Iberia en 20 de febrero 410, Farmacia Luna Lance en Onel y Yatasto y Farmacia Total en Gallardo 71, que está abierta hasta las 23 horas. Así damos por finalizado el informativo de las 19 horas aquí por Walkintun TV. Ahora los vamos a dejar en la programación y nos reencontramos mañana a las 13 horas con más Mulei Sungu. Memoria Pulamuen Puñañas Capeu Cayal.